¿qué tal de nuevo, amigos? ¿Dónde sís? Aquí estoy con un documento. Este es un tutorial de apoyo al vídeo y al post que he escrito antes sobre todo lo que nos ofrece Google Drive o Drive de Google, la aplicación por excelencia de almacenamiento en la nube, que es toda una herramienta que nos permite editar documentos, etcétera, etcétera. Y bueno, como creía que tenía un vídeo subido ya de cómo usar el escáner que incluye Google Drive y no lo tenía subido, pues he creado este vídeo de apoyo donde os voy a enseñar el sencillo proceso para utilizar nuestro Android como un escáner y escanear cualquier tipo de documento. Mira, aquí tengo un documento, una hoja normal, y simplemente aquí tengo mi Android. Vamos a abrir Google Drive. Aquí lo tengo. Y comprobamos en la cuenta que estamos sincronizados y si en la cuenta correcta. Ahora simplemente para escanear un documento, sea el que sea, vamos a darle aquí al botón más y vamos a clicar en la cámara. Como veis, ya se habilita la cámara y ahora simplemente vamos a tener que intentar centrar todo el documento o lo que queramos coger del documento. En este caso sería, me voy a poner aquí a ver si lo podéis ver, voy a mover un poco el papel, sería centrar toda la hoja. Sigo sin poder verlo así, que lo veáis. Sería centrar toda la hoja y clicar al botón de la cámara. Como veis, ya la tenemos aquí. Ya nos pone escanear en formato PDF. Le damos a entendido. Y como veis, aquí ya tenemos el scan. Ahora simplemente podemos ajustar varios parámetros que tenemos aquí. Podemos darle a la paleta, donde podemos decir que sea en blanco y negro, que sea real, que sea en color o que sea dibujo a color. Yo aconsejo color. Como veis aquí. Y ahora simplemente de aquí vamos a poder recortar el documento. Como veis, aquí ya está perfectamente recortado y ahora simplemente le damos aquí a la V. Hemos confirmado el recorte y lo que podemos hacer más es, desde los tres puntitos, que sería entrar al menú de la aplicación, podemos eliminar la página, cambiar de nombre el documento, que es lo recomendable para antes de subirlo a nuestra cuenta, girar la página o configuración. Desde la configuración podemos poner mejora de la imagen. Por defecto está en automático. Tamaño del papel, esto es recomendable no tocarlo. Orientación del papel, automática. Y calidad de la imagen, vamos a poner a calidad alta. Vamos a ir para atrás de nuevo y vamos a tomar de nuevo el scan. Al haber cambiado a calidad alta, lo dicho, vamos a enfocar bien, que nos pille toda la hoja. Clicamos a la cámara, nos quedamos inmóviles y aquí ya tenemos el scan. Lo mismo, vamos a darle antes y ponemos blanco y negro o lo que nos interese. En este caso lo voy a dejar a color. Ahora simplemente cambiaremos el nombre. Yo pondría, por ejemplo, prueba. Le damos a aceptar. Y si queremos incluso añadir más páginas, por ejemplo, imaginaos que estés haciendo el scan del documento nacional de identidad, pues haríamos un escáner por la parte de adelante del documento y otro escáner por la parte de atrás. Entonces tendríamos que darle al botón más para añadir más páginas. Y cuando acabemos, podemos añadir tantas páginas como queramos. Cuando acabemos, damos a la tecla V y ya simplemente tu archivo se está subiendo a mi unidad, ya que no hemos seleccionado ninguna carpeta. Una vez esté en mi unidad, como veis aquí, ya se está subiendo, pesa 512 kilobytes. Una vez haya subido a mi unidad, si queréis podéis visionarlo, compartirlo o podéis mover una carpeta para organizarlo de una manera mejor. Vamos a buscarla ahora en mi unidad, voy a ponerla así para que veáis mejor, y ahora simplemente nos vamos a prueba y si clicamos se nos va a abrir el visor integrado. Vamos a poner otra vez modo landscape y vais a ver cómo se puede leer perfectamente el escáner que se ha realizado. Está cargando la imagen, pero como veis, la calidad de la imagen es máxima. Aunque parezca que la foto la ha tomado de lejos, como veis, es una resolución muy buena y ha pillado todo lo necesario, que es el documento en sí. Lo dicho, utilizar el scan de Google Drive incorporado es tan simple como clicar a más y en el icono de cámara, y después pues seguir los pasos que os he dicho en este vídeo, donde vais a poder
seleccionar incluso el tipo de documento, si lo queremos en blanco y negro, color, dibujo de color, y todo esto ya según nuestras necesidades.